Nací en la Ciudad de México, a finales de los 70. Mi mamá era bióloga y mi papá también, bueno, ingeniero bioquímico, ambos por el Politécnico Nacional. Me interesó mucho la ciencia desde que estaba en la secundaria. El director era egresado de la UAM, Sergio de Botton, y tenían talleres de ciencias, y ahí fue donde me. Como yo siempre sacaba 6 y 7, completaba las calificaciones con yendo los sábados a hacer proyectos científicos. No me enfocaba, yo era muy distraído, entonces terminé la preparatoria abierta. De plano ya mi futuro no se veía muy brillante, pero me di cuenta de que yo podía trabajar cosas interesantes. Tiempo después, cuando estaba a punto de tener la preparatoria abierta, el doctor Fernando Rojas, que era compañero de mi tío, me invitó a la UAM a conocer las instalaciones y conocí a personas de cómputo de matemáticas y a un profesor de físicoquímica teórica. Y dije, bueno, yo quiero estudiar en la UAM cualquiera de esas opciones. Me costó mucho trabajo entrar a la UAM y los primeros trimestres fueron muy, muy pesados, pero bueno, fui tenaz y traté de, los primeros trimestres me desaventé de una materia en una, hasta que agarré vuelo y bueno, seguí toda la carrera, toda la licenciatura hasta que terminé. Yo fui el único de mi generación, me dieron la medalla al mérito académico a mí solo y después estudié el doctorado en la misma universidad, doctorado directo. Mis proyectos de investigación los hice en fisicoquímica teórica y bajo la dirección del doctor Jorge Garza. Tengo la oportunidad de ir a Estados Unidos con una beca de intercambio de CONACYT, la beca mixta. Desde el que fui a Estados Unidos me dijeron, cuando termines, aquí tienes trabajo, no te preocupes. Entonces traté de terminar el doctorado lo más rápido que pude. Después conseguí trabajo en un postdoctorado en Italia. Cuando me di cuenta realmente, después dije, ¿qué va a ser después de Italia? Voy a regresar a México, voy a quedarme en Italia. Y afortunadamente se me abrieron otra vez las puertas en Estados Unidos y continué un segundo postdoctorado donde ahora estoy. Mis papás trabajaron para instituciones públicas, yo estudié en instituciones públicas. Hoy trabajo para una institución pública, claro, ahora del gobierno de Estados Unidos. Tengo que hacer ciencia que no solo me gusta, pero pues también es importante, ¿no? Porque es dinero de las personas, de los impuestos de las personas. Toda mi carrera he mezclado supercomputación, o sea, computación con química y matemáticas, y bueno, esa es mi línea de trabajo. Afortunadamente, la UAM me dio todas las herramientas para poderme desarrollar. Sí, estoy en un centro donde tienen una de las computadoras más rápidas del mundo, o sea, hay un ranking mundial de las computadoras más rápidas del mundo, y Argonne siempre ha estado entre las primeras 5 más rápidas. Son computadoras rápidas para cuestiones científicas. Y para mí un reto es operarlas, que es una cuestión compleja, ¿no? La pregunta es cómo hacer operar miles de computadoras o millones de computadoras para resolver un solo problema que es fundamental para el progreso de la humanidad. En este caso, yo estoy interesado en problemas químicos, o sea, porque mi formación es química y creo que hay muchas preguntas muy interesantes. Son difíciles de re resolver experimentalmente y la química computacional pues da un luz a esas preguntas que son complejas. Actualmente, el 70% del cómputo científico se usa para resolver problemas de partículas, problemas de química y de física, modelos atómicos. Entonces es muy importante el desarrollo de programas de cómputo para este tipo de eficientes, además, para este tipo de ciencia. Actualmente estoy muy interesado en utilizar inteligencia artificial en supercomputadoras, porque la inteligencia artificial, de alguna manera, es problemas que no son triviales de codificar. La computadora misma se programa de alguna manera para poder dar solución a problemas interesantes. Entonces, no hay que confiar completamente en los medicamentos o materiales que pueda producir, porque al final o no se pueden sintetizar o pueden ser hasta venenosos, ¿no?
Entonces hay que ser muy inteligentes en qué preguntas hacerle a la computadora. Donde trabajo, el centro tiene esta supercomputadora y ofrece servicios de cómputo a todo el mundo, a cualquier persona del mundo que pueda operarla. Su acceso es abierto. Yo vivo ya en Estados Unidos, mi vida es aquí en Chicago, mi familia está en Chicago. Me cuesta mucho trabajo la Ciudad de México, la quiero mucho, pero necesito una cierta humedad. Mi nariz sangra todo el tiempo cuando voy. Voy muy seguido, me gusta mucho interactuar con mis compañeros o excompañeros y exprofesores de la UAM. Incluso he tenido alumnos visitantes de posgrado. Creo en el modelo de la UAM, yo creo que es un modelo único, nacional, incluso puede ser hasta internacional. La UAM rompe muchos paradigmas. Yo he conocido gente poco privilegiada que ha dado su vuelta, el rumbo de su vida completamente. Yo me incluyo entre ellos, que cambió mi vida, mi futuro. Realmente, si no hubiera sido por la UAM, no, creo que no, por el modelo de la UAM y por lo que ofrece la UAM, no hubiera logrado lo que logré. Simplemente porque, claro, el apoyo, que es un subsidio importantísimo, la alimentación, la biblioteca es muy completa, los salones de cómputo están equipados necesarios para desarrollarme, laboratorios de idiomas. Si no hubiera sido por la UAM, creo que no hubiera llegado muy lejos. O sea, sí me cambió completamente mi expectativa de vida. La oportunidad que ofrece la UAM hay que aprovecharla, ¿no? Te lo da todo, aunque uno pueda tener o no privilegios antes, lo que pone enfrente la UAM es fantástico, es único, y lo único que toca es sembrarlo y hacerlo crecer y después cosecharlo, ¿no?